La acción sicarial se registró hoy hacia las 9:30 de la mañana cerca del mercado de Basurto de Cartagena. La víctima, identificada como Andrés Avelino Ruiz Rendón, oriunda del departamento del Tolima y de 38 años de edad, vivía hace algunos meses en la ciudad y trabajaba como conductor de un vehículo particular de placas QHX443 matriculado en Chía, Cundinamarca. El hombre fue asesinado por dos sicarios motorizados quienes emprendieron la huida sin que se tengan pistas de su paradero. La investigación se encuentra adelantada. Queremos en los próximos días tener plenamente identificado al responsable, dar con la captura y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales. Este es el tercer hecho de sangre en la modalidad de sicariato que se registra en lo que va corrido del año en Cartagena.